Bueno, muy bien, estamos aquí en nuestra querida Plaza San Lorenzo. Sí. Estamos con Jorge, uno de los artesanos de Navarro. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, contamos un poquito cómo es estar aquí Sí, todos los estar días en la Asociación esto de Artesanos de de Navarro. Navarro. Sí, yo estoy acá haciendo cosas de madera y a veces hago camioncito de madera. Ahora no lo tengo, pues no tengo mucha herramienta para que. Y a veces vendo, hago cositas para poner la cocina o para poner el vino. Y yo trabajo con una. Yo soy capacitado y trabajo con una mano sola. No, tengo las dos manos y trabajo con una sola y demasiado que hago esas cositas. A veces se vende, a veces no se vende, ¿viste? Es, Y eso. estamos pasando una época muy, Muy difícil, muy muy difícil, difícil, sí. ¿no? Y a veces no llevo nada a mi casa, a veces sí, a veces se complica y estoy muy, no quiero decirte amargado, porque a Vamos a decir que veces está decepcionado, obsesionado ¿eh? porque quiero trabajar o de otra cosa y No hay lugar, no no, hay no, no, lugar, no hay, no hay no hay. lugar que. Jorgito, pegate la vuelta y mostrame todo lo que tenés. Decime todo lo que tenés. No tengo para poner especies, o para poner los vinos, o para poner acá tener también, para poner las plantas, o poner cositos Al, para los papeles. para papeles, para los fósforos, para allá tengo una mini huerta, A ver. acá tengo una mini huerta Ah, para poner este mesón, yo le este digo mesón, mesón. sí, es como una mesa. Para poner o plantas o para poner verduras, porque yo lo hice así para los que no los perros que no te rompan los perros. Claro. Yo lo hice grande, o si no querés chico o grande, yo lo hago. Yo hago tanto distintas medidas. Yo lo hice así para vender, ¿viste? Después otras cositas para poner los libros, hice un cosito para poner los libros, para poner acá las otras especies también, y maceta, y tengo un avioncito que lo hago demasiado, que lo hago con una mano, es difícil para hacer Claro, una. exactamente. Y otras cositas, nada, no tengo más nada, pues no hago porque no quiero hacer cosas para que no traer tantas cosas, pues yo tengo un carrito Claro, y sí, vemos solamente que vas y venís con un carrito voy, vengo y no, ¿para qué voy a traer tantas cosas? Para no vender, vendo lo que tengo y nada y más. Si me exacto. piden, lo hago. ¿Haces por encargo Sí, entonces? yo hago, a veces hago sillones en mi casa, hago macetas más grandes, hago todo eso, hago mi casa. Bien. ¿Algún teléfono? ¿Tienes algún teléfono? No, No, no no. tengo teléfono. No tengo teléfono porque no se me rompió y tengo el teléfono de mi señora para que no. Yo estoy acá, la van a llamar a mi señora y no tengo teléfono. Claro, O así que la. el que quiere encargar algo tiene que venir acá. Vienen acá o en la calle 105, entre 12 y 14, en la casa número 557. Bien, El bien. número de la emisión es 02227 50 30 29. 50 30 30 29, 29. sí. Ella también toma, puede tomar Sí, todo. todo en pedido. Si viene acá, me dice acá, o si no, me dice en mi casa. Exactamente. Yo hago cosas así. No quiero traer tantas cosas porque no tengo Claro. un auto, una camioneta para traer esas cosas. Las tengo yo en mi casa para traer. A veces voy a la laguna, vendo la laguna y vendo cosas. A veces vendo la laguna. Claro. Gracias a Dios, a veces vendo la laguna y acá a veces vendo y nada, ¿viste? ¿Qué día estás acá? Yo estoy de lunes, miércoles y viernes. Bien, bien. Para quien no te conoce, nombre y apellido, como te dije. Jorge Sebastián Velázquez. Bien. Jorgito, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.